El hijo mayor de Jair, Tristan Oton, ha atravesado un viaje emocionalmente desgarrador, sumergiéndose en las sombras de las adicciones y emergiendo de nuevo hacia la luz de la redención. En una entrevista reveladora, Tristan compartió su travesía desde los oscuros abismos de las sustancias ilícitas hasta su camino hacia la recuperación y la reconciliación con su padre. Después de años de lucha, Tristan despejó las dudas desmintiendo los rumores de que aún está inmerso en el consumo de las sustancias ilícitas. Más aún, reveló su conexión espiritual con la Santa Muerte aún allí en su viaje hacia la claridad y la redención. Reconoció la distancia que había mantenido con Yair, pero expresó un deseo genuino de reencuentro con su padre, enviándole un mensaje conmovedor. Te amo y aquí te tengo siempre en mi mente. Te mando un beso y un abrazote, pa. La transformación de Tristán no fue fácil. Dejar atrás el mundo del oscuro de las adicciones requirió determinación y autoafirmación. Se alejó de las malas influencias y se aferró a su fe como ancla en las aguas turbulentas de la vida. Cuando yo me vi en peligro de extinción, me quise separar de un chorro de gente. También eso fue una ayuda grandísima, compartió Tristán. Ahora su vida está marcada por la música y la tranquilidad. Ha encontrado paz en su fe y fortaleza, en su determinación de vivir una vida más saludable y plena. Con su mensaje a su padre, Tristán no solo revela su amor y su deseo de reconciliación sino también su firme compromiso con su nuevo camino. Con cada paso hacia adelante, Tristan ilumina el camino hacia la esperanza y la transformación. Coméntanos qué palabras tendrías para el hijo de Yair. Te leemos en los comentarios.